Un grito de independencia muy emotivo el de esta noche. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició con vivas para las mujeres y hombres que nos dieron patria, heroínas y héroes, y continuó con mueras para la corrupción, para la avaricia, para la discriminación, y cerró con vivas para el amor, para la fraternidad, para el trabajo que caracteriza a los mexicanos, Guadalupe. Ha sido una noche excepcional, Miguel, el espectáculo de fuegos pirotécnicos, con este Gracias México, con los drones que se dibujaron en la parte alta de Palacio Nacional. Sin duda una noche de despedida también del presidente, porque se va Miguel, es su último grito, y así se despidió de los mexicanos, que cada 15 de septiembre, una noche como esta, durante los últimos 6 años, lo acompañaron y que no quieren que se vaya, y que hoy escuchamos, presidente, presidente, las gracias que él les da son parte de este reconocimiento a lo que es la entrega. Amor con amor se paga. Por cierto, que los gritos de presidente, presidente y los vivas retumbaron no solamente en los edificios de la Plaza de la Constitución, sino también en los edificios del primer cuadro del Centro Histórico. Hoy el Zócalo capitalino está lleno, incluido las calles que rodean al Zócalo. Y cabe recordar, Miguel, un momento muy importante de esta noche. El presidente hizo un alto en el cuadro de Guadalupe Victoria, a 200 años de que fuera ungido como presidente de México en 1824. Este momento lo vimos en la parte inicial de esta ceremonia fastuosa, emotiva y sin duda una noche que no olvidaremos los mexicanos. Lupita, que viva México. Que viva México, Miguel.